La hinchada nacional ha demostrado que no solamente es la más futbolera, la más fiestera, sino que se puede comportar bien, no solamente en el estado de Girardot, sino en cualquier cancha del país. El compromiso no solamente de Pueblo Verdolaga, la barra que represento, sino de la Asociación de Barra Nacional Ubanal, por hacer de esta una verdadera fiesta del fútbol. El combo Comuna 8 al que yo pertenezco está comprometido a que esto del barrismo y la violencia no va a volver a suceder. Somos de Boston, de Enciso, vivimos en estos barrios que son un poco marginados y ahí vivimos normalmente en tranquilidad con la gente de las otras barras. Y el 20 estamos comprometidos a seguir con esta iniciativa que tiene la alcaldía. Bueno, de parte de la Resistencia Norte, quiero hacerles una invitación a todos los hinchas en general de los 12 equipos a que vivamos la fiesta en paz y expandamos la cultura futbolera de la ciudad de Medellín y demos ejemplo de que aquí sí se puede vivir en convivencia. El Salvador se compromete definitivamente a dejar la violencia en el fútbol en el pasado, se compromete a llamar a la tolerancia y de respetar la vida de las personas que no tengan el mismo color de la camiseta. Desde aquí, desde este punto de vista, ya le hemos demostrado a la alcaldía que Resistencia quiere dar su granito de arena y créalo que no va a ser la primera vez. Vamos a seguir muchos años más como hinchas aquí metidos en el Atanasio. Nosotros estamos comprometidos a no solamente vivir el clásico en paz, sino hacer todas las acciones que sean necesarias para que se viva este partido y los demás partidos que vienen de forma tranquila.